¿Qué onda todo? Yo soy Pepe, que estamos reventando YouTube. ¡Bam! Como pueden ver, ya estamos de vuelta con un nuevo fucking video para el canal. En esta ocasión va a ser una nuclear muy potente con este nuevo camuflaje que obviamente lo tiene todo el mundo, pero a mí me dio ilusión sacarlo aquí en el canal, y más que sacarlo, pues mostrar una nuclear con la Faro y con la MR6, que la verdad le queda muy bien los camuflajes, igual a la M8, a la XR2 le queda muy bien este camuflaje. Si no lo han probado todavía, pues métanse a probarlo porque no se van a arrepentir. Lo que van a ver de fondo es una nuclear muy sencilla, como en los viejos tiempos, por así decirlo, estaba ocupando la Faro. Que antes que se me olvide, voy a decir cómo llevaba la Faro. La traigo con fuego rápido, desenfundado nada más, y la mira de punto Loe. También traigo equipado el C4, que realmente el C4, como todos ustedes saben, en la nuclear del MR6, en el bombardeado de la MR6, empecé a ocupar el... tanto la MR6 como los C4, y la verdad es que me he estado enamorando tanto de la pistola como de los C4, así que próximamente, yo creo que a partir de ahora, pues en todos mis videos van a ver, si no un C4, al menos la MR6. En esta ocasión pues estoy combinando la MR6 con el C4, que como les dije, la verdad es que viene muy bien para capturar la bandera. Yo no lo había probado, pero viene muy bien para, pues para esas situaciones donde salen 2, 3 en un mismo respawn, y obviamente pues no te va a dar tiempo matar a tantos enemigos con un arma. Pues el C4 viene muy bien para ocuparla, y es básicamente, esa es mi clase. También traigo, si no mal recuerdo, traigo fantasma, carroñero y desenfundado, si no mal recuerdo. Si no, básicamente son las ventajas que he estado ocupando los últimos días. Para que todos ustedes, si se están preguntando, Pepex, ¿cuál es tu clase preferido? ¿Cuál es tu clase que me recomiendes? Pues esa es una clase que yo les puedo recomendar. Y como están viendo, pues es una nuclear muy tranquilita, pero aún así mato demasiado. Para que todos ustedes estén al pendiente de todas las kills. La verdad es que hay momentos donde estoy a punto de morir, pero de repente pues saco esa skill que me caracteriza. Y tengo que decir algunas cositas antes de que termine este video, porque como pueden ver pues es muy cortito. Al principio del video tuvieron un clip que me gustó, lo había sacado en live, estaba jugando un poquito de 360 y lo saqué en live, pero realmente no me gustó tanto cómo quedó la partidita, así que decidí cortar ese pedacito nada más y mostrárselo en algún clip, esa quadfeed ahí en 360. Tengo que mencionar algunas cosas. Como saben todos ustedes, pues ya sacaron nuevas armas, nuevos camuflajes, sí, creo que nada más eso metieron en la última actualización de Black Ops 3. Y quiero pedir el apoyo de todos ustedes, de todos los suscriptores que sean de One. Que si a ustedes ya les tocó la pistolita, la AK o el nuevo camuflaje, decírmelo por acá abajo en los comentarios, o simplemente mandarme un inbox en mi Xbox principal, o por Facebook, o por Twitter, o por Instagram, donde ustedes me quieran comunicar diciendo, Pepe, a mí me tocó la pistolita, yo te puedo prestar la cuenta para que te saques un live, una nuclear, lo que ustedes me quieran prestar. Obviamente que no lo ocupen, porque no quiero que me presten su cuenta y después digan, ah, voy a ocupar la cuenta, o de repente me quiten la cuenta a media partida, a media racha. Así que tenerlo muy en cuenta para todos ustedes, para todos los suscriptores que son más activos aquí en Black Ops 3, porque yo realmente tengo muy poquitos suscriptos. Y cada vez que consigo abrir uno de 30 o uno de 45, la verdad es que me dan pura caca. Así que tenganlo muy en cuenta para todos ustedes los que ya tengan el camuflaje o algún arma de algún DLC. Pues decírmelo acá abajo en los comentarios para estar intentando sacar alguna nuclear, algún bombardeado, pues para traerlo aquí en el canal. Y tengo que mencionar que he estado jugando con unos suscriptores. Un saludo para los suscriptores que vayan saliendo durante el clip. Que también tengo que decir que esta semana se me estuvieron uniendo demasiada gente en mis partidas. Muchas gracias, la verdad es que se aprecia todo el apoyo que me mandan durante la semana, mandando mensajes, mandando sus cartas. Que por cierto, mañana van a tener el segundo episodio de la historia más triste de un suscriptor. Agarré una carta que me hizo reír un poquito, pero ya va a depender de todos ustedes si quieren apoyar a ese suscriptor, así que no se pierdan el video de mañana en la noche, porque va a ser muy divertido. Se van a pues reír un poquito, o tal vez puedan coincidir con la historia del suscriptor. En esta ocasión, como están viendo, estoy ocupando el C4, pero el C4 no sé qué pasa, que realmente
se activa un poco tarde, como lo pueden ver a lo largo del video. Lo van a estar viendo, realmente es muy tardado. Simplemente botas el C4 y los enemigos dan 2, 3 pasos y después se activa. Es un pequeño delay que la verdad pues jode mucho, porque si traes racha y estás como que confiado de que tu C4 te puede defender, hay veces que sí los mata, hay veces que simplemente los deja one shot, como lo van a ver durante toda la partida, o como lo vieron durante toda la partida. La verdad es que en el extremo sí suele matar muy rápido, rara vez suele dejar a uno one shot, pero es muy raro. Y como les iba platicando, pues este fin de semana van a tener videos muy muy chistosos y muy especiales. Van a tener live, van a tener la historia más triste de un suscriptor, y aparte una partida muy muy especial que realmente la quiero subir cuanto antes, porque nunca antes la había subido ocupando diferentes armas. Me salió una partida muy muy buena, muy OP, así que tenerlo muy en cuenta para todos ustedes. Ya tuvieron la nuclear, creo que sí, ya tuvieron hace ratito, ya saqué la nuclear, pero como les dije al principio, pues simplemente quería mostrar el camuflaje, que para todos los que no lo han visto o no se hayan enterado de que metieron este nuevo camuflaje gratis para toda la comunidad, pues lo tengan en cuenta. Y aparte, porque simplemente quería sacarme una nuclear para el canal. Ya saben que todos ustedes pues hemos estado jugando un poquito de 360 para estar intentando los bombardeados, algunas nucleares, algunas partidas. Muchas gracias a todos los que disfrutan viendo las partidas de All Gen. La verdad es que a mí me entretiene demasiado, tanto jugarlas como editarlas, como volverlas a ver aquí en YouTube. Así que muchas muchas gracias, este video ya llegó a su fin y vamos a estar intentando pues sacar otras partidas en 360 para que todos los de 360 pues estén atentos. Cada vez que me conecte, pues mandar un mensaje de que quieren jugar conmigo, y yo simplemente les voy a estar inventando pues para que aprovechen los hate de los radares que pueda sacar yo. Nos vemos mañana con un próximo video. Suscríbete si no lo estás, sí, bro.